En Valencia de Páramo, en Pérez Celedón, sueñan en grande y buscan cómo crear opciones de empleo en esta comunidad. Uno de esos proyectos tiene que ver con el agua. Aprovechar este recurso es uno de los grandes objetivos. Bueno, nosotros somos soñadores, es una característica que tiene la comunidad. No nos conformamos con recibir una partidita, con que la MUNI nos asigne un presupuesto. Estamos visualizando un poquito más. Aquí, entre los proyectos que nosotros hemos querido impulsar o al menos empezar a dar pasitos, el tema del agua. Como todos saben, la comunidad de Valencia es una comunidad verde, donde hay el potencial hídrico es maravilloso. Aquí las nacientes de agua son cristalinas y nosotros, ese es parte de los planes, es el envasado del agua. Aunque tienen claro que estos proyectos son lentos, ya están trabajando y capacitándose para convertirlo en una realidad para esta comunidad que está a solo minutos del centro de San Isidro del General y que cuenta con una gran riqueza natural. Que es un tema que ya hemos empezado a dar pasitos con relación a que los proyectos grandes nacen de pequeñas cosas. O sea, no podemos pretender en términos de 1 o 2 años decir que ya el proyecto está finiquitado. Es un tema a largo plazo, pero que ya empezamos a dar de los primeros pasitos, porque ya tenemos personas capacitándose, personas. Y es que la intención en Valencia de Páramo es crear opciones de trabajo en la propia zona. Entonces, a raíz de eso, el pueblo sueña con eso. Las futuras generaciones sueñan con tener aquí en la comunidad proyectos que le generen empleo, que puedan servir esas mismas utilidades para reinvertir en la misma comunidad. El café es otro aspecto que quieren explotar en Valencia al ser una zona alta. El tema del café. Nosotros somos una comunidad que estamos a 1.250 metros de altura, algunas zonas están a 1.300, entonces es una altitud muy apropiada para el café. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Que este café salga al exterior. O sea, ya no queremos entregar el café de la forma tradicional como se ha hecho, ya los vecinos quieren algo diferente, ¿y por qué no pensar en procesarlo en la comunidad y sacar ya un producto terminado? Que podemos hacerlo, mucha gente lo hace y Valencia lo puede hacer. Nosotros nos hemos planteado proyectos de gran envergadura que al final han tenido éxito, entonces consideramos que sí podemos. El asfaltado del camino también está en el libro de proyectos de la comunidad de Valencia en Páramo.